Muy buenas tardes, señoras y señores. Desde las 12 de la noche hasta las 4 de esta madrugada tendremos oportunidad de ver el cometa Yakutake, el más brillante que se acerca por estos lares desde los tiempos del Renacimiento, ni más ni menos. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Alfonso. Además, todo lo que rodea a este cometa está salpicado de anécdota. De hecho, su existencia pasó inadvertida a los astrónomos y fue descubierto por un aficionado japonés llamado precisamente Yakutake. Pues esto ocurrirá por encima de las nubes. Con los pies en el suelo, el Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza, ha analizado la marcha de las conversaciones con los nacionalistas vascos y catalanes. La reunión sirve también para diseñar la estrategia que seguirán los populares la próxima semana. Todos están de acuerdo en que se ha de continuar sin prisas para lograr un gobierno estable. Por lo general, están satisfechos de cómo se están desarrollando las cosas. Las conversaciones se han desarrollado en un buen clima personal, pero también en un buen clima desde el punto de vista político. Es decir, que creemos que las cosas van bien, es decir, que las cosas van razonable, que se han ido ya desbrozando algunos temas que tienen interés, pero como también le he señalado, el proceso requiere tiempo y sobre todo requiere reuniones de las comisiones negociadoras de los partidos para ir concretando más los temas, y estas reuniones pues tendrán lugar ya a partir de los próximos días. La mañana de este primer sábado de primavera tiene un alto contenido político. En Izquierda Unida se analiza de nuevo los resultados electorales. En Madrid se reúne a esta hora el Consejo Político Federal de Izquierda Unida y lo hace, como seguramente sabrán, en medio de una tormenta interna a continuación de la que ya había antes del 3 de marzo. Están viendo imágenes de la reunión de esta mañana. Las discrepancias han alentado a los críticos como López Garrido o Cristina Almeida a crear un partido político que formaría parte de la coalición. Más cosas de lo que está ocurriendo esta mañana. Más de 1.000 mujeres de todas las comunidades autónomas han asistido hoy en Madrid al encuentro de mujeres vecinales. Durante el acto, la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, ha recibido el premio Vecina del Año por su destacada labor en favor de la mujer y su apoyo a los movimientos vecinales. Y 1 millar de madrileños se han presentado esta mañana a las pruebas de selectividad para mayores de 25 años. Los que superen la prueba que ha tenido lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense deberán concurrir a un segundo examen específico según la carrera que quieran cursar. Las notas dentro de un mes. Y en el exterior, el actual presidente de Taiwán ha sido reelegido en las elecciones celebradas hoy en la isla. Los primeros datos provisionales otorgan al candidato del Partido Nacionalista un 55% de los votos. Las presiones ejercidas por China en las últimas semanas para influir en los resultados de estos comicios no habrían conseguido su objetivo. Y de nuevo en casa y en el deporte, esta tarde uno de los mejores encuentros que pueden verse en la segunda división. Se enfrentan el primer clasificado, el Hércules de Alicante, contra el tercero, los madrileños del Leganés, que piensan ya en el ascenso directo a primera división. En el partido de ida, los alicantinos se impusieron a domicilio por 1-0. El Leganés buscará una difícil revancha. El partido a las 5:30, aquí en Telemadrid. Pues comenzamos ya el desarrollo de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Madrid. Una ola de robos y atracos mantiene en vilo a los vecinos y comerciantes del Paseo del Marqués de Zafra y sus alrededores en el barrio y distrito de Venta, Susana. Pues sí, los ladrones se dedican además a sustraer las ruedas de los coches aparcados, cuantas más mejor. La situación ha llegado a tal extremo que el próximo lunes los afectados tienen previsto reunirse con el comisario y el presidente del distrito. Durante el día ya lo ves, lo tengo así, y por la noche a las 8 de la noche pues tengo que coger, dar el saltito para... y se acabaron mis escaparates. Es uno de los últimos recursos para evitar que un día sí y otro también le rompan los cristales. Y es que los cierres metálicos, las dunas blindadas o las alarmas han dejado de ser un obstáculo insalvable para los ladrones que frecuentan la zona. Tenemos cristal blindado aquí, aquí va un cierre ciego, y entonces no tenemos más, tenemos doble cerradura ahí, y también tenemos el sistema alarma en la cerradura. Aquí tenemos un cristal blindado que es de 6 más 6 más 6, tenemos alarma conectada con una central de alarmas que llama a la policía, y aún así nos han robado 4 veces. Hemos calculado por encima de unas 80.000 pesetas lo del escaparate, sin contar gastos de cristal y todas las aplicaciones que hemos tenido que estar poniendo.
que como te digo, no había puesto nada de colonias, porque venía el Día del Padre, no se puso nada porque había muchos robos y no nos hemos atrevido a colocar nada al escaparate. Vecinos, comerciantes, establecimientos, bares, garajes y bancos, todos han recibido la visita de los cacos. Algunos incluso han sufrido 3 y 4 robos en el transcurso de tan solo 10 días. Los coches son últimamente su objetivo preferido. Ahora a las 8:30 de la mañana, pues vino un cliente y me dijo que me habían robado las 4 ruedas del coche. Fui a verlo y efectivamente estaba el coche encima de un ladrillo y se me habían robado las 4 ruedas. La asamblea que anoche celebraron en una galería comercial del distrito quiere ser un grito de socorro ante los continuos y graves atentados de que están siendo objeto. Yo confío en que nos atenderán y todo esto, si no se solucionará todo, porque es muy difícil, por lo menos que amaine un poquito. Porque hay comercios que ya no pueden aguantar más. Por el momento han comenzado ya a recoger firmas para solicitar una mayor protección policial. Y más cosas. A lo largo de toda la mañana, unos 1.000 madrileños están realizando los exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Los afortunados que consigan aprobar hoy deberán pasar todavía una prueba más en la facultad en la que quieran cursar sus estudios. La cita era a las 8 de la mañana. Poco a poco, los aspirantes universitarios se acercaban a la Facultad de Derecho de la Complutense con una sola idea: superar la primera prueba que les dé acceso al sueño que, por diversas causas, no pudieron hacer en su juventud: tener una licenciatura universitaria. El momento que no has aprovechado, lo tienes que hacer ahora. No te queda más remedio. Estoy currando desde los 14 años. Y ahora es cuando necesito realmente un empujoncito. No, pues por no tener esa sensación toda la vida de estar perdiendo el tiempo y no quedarte chintarugo toda la vida. Además, pues un poquito por querer cultivarme, por hambre de saber, vamos. Y aparte, pues porque tengo un negocio y me imagino que me ayudará bastante a llevarlo. Este primer examen consiste en evaluar el nivel cultural general de los aspirantes. Mientras que llega el momento de comenzar, los nervios hacen su aparición, aunque para muchos se han ido quedando en el camino. Más bien vengo a ver cómo es, porque no he estudiado nada ni he preparado nada. Lo que pasa es que, claro, te miras las cosas y tal y te pones más nervioso. Yo desde el martes no miré nada, me fui al cine, me he ido de baile, me he ido, vamos, vengo relajada, que eso es lo principal, estar relajada, porque si estás nerviosa, luego no te vas a acordar de nada. Y hay que poner cualquier cosa. No, los nervios la verdad es que los pierde uno cuando dejó el bachillerato hace tiempo. No, los nervios ya no sé. No te juegas tampoco nada, si esta vez no aprobamos, pues a la siguiente, o sea, no hay ninguna pena. La lista definitiva de aprobados no se conocerá hasta dentro de un mes. Pues la mayoría de estas personas han llegado al examen después de superar toda una serie de dificultades, como la pérdida del hábito del estudio y sobre todo la falta de tiempo al tener que compaginar su nueva vocación con la familia, el trabajo y los amigos. Hola, buenos días. A sus 43 años, José Antonio ha decidido entrar en la universidad. El examen de acceso supone la primera toma de contacto con los libros después de mucho tiempo lejos de las aulas. Casado y con un hijo, el trabajo y la familia son para él una motivación, pero también una dificultad añadida. Fundamentalmente la falta de tiempo, falta de hábito, evidentemente también, pues hace mucho tiempo que lo dejé y lógicamente son muchos los temas, es muy extenso y evidentemente pues es complejo el tema. Su caso no es único. Otros 2.000 estudiantes mayores de 25 años se han preparado durante 6 meses para los exámenes de hoy. La universidad es para muchos una posibilidad de promocionarse en el trabajo. Para otros es la oportunidad de seguir aprendiendo, pero para todos ha supuesto mucho sacrificio. Estás casado y tienes, no sé, el trabajo, amigos, la mujer, ¿no?, que también te roba un poco de tu tiempo y la tienes que dejar un poco de lado. Estos estudiantes tienen otras dos dificultades añadidas: la falta de un programa definido para esta prueba y los nervios, que se desatan a medida que se acerca el día del examen. Hace tiempo que no pasan por ese trago del examen, ¿no? Y es complicado mantener bien los nervios templados, que no se les olviden todas las cosas que han estudiado. Pero el porcentaje de aprobados de estos alumnos suele ser menor que el de la selectividad. Sin embargo, los que aprueban y acceden a la universidad tienen en su mayoría resultados satisfactorios. Los que suspenden, lejos de desanimarse, insisten de nuevo hasta conseguir la tan ansiada plaza en la facultad. Y estos días se celebra la Semana del Árbol. Se plantarán cerca de 400.000 ejemplares, sobre todo en la zona sur de la comunidad.
Hoy el presidente regional y la delegada del gobierno, entre otros, han realizado su particular aportación participando en la plantación de olivos en el municipio de Torres de la Alameda. Crear un voluntariado medioambiental que se ocupe del mantenimiento de las zonas verdes de la región y plantar 3 millones de árboles en los próximos 3 años son los objetivos que se ha propuesto el Gobierno de Madrid para la presente legislatura. Así lo ha manifestado Alberto Ruiz Gallardón durante la plantación de olivos centenarios en la localidad madrileña de Torres de la Alameda. El proyecto de futuro son 3 millones de árboles. 3 millones de árboles durante esta legislatura es el proyecto ambicioso que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid. De las distintas especies, árboles que estamos intentando que supongan una recuperación de las especies autóctonas en las distintas zonas de nuestra comunidad autónoma y que sean una contribución muy efectiva a la recuperación medioambiental a las zonas que están más degradadas. A lo largo de esta semana está previsto se planten unos 400.000 árboles en 43 municipios de la zona sur de la comunidad. Solo en Torres se plantarán unos 4.000 en un intento de recuperar su masa forestal. Tenemos algo muy claro y es que la Comunidad de Madrid va a trabajar con nosotros, va a apostar fuerte por Torres de la Alameda y entiende que es muy importante recuperar el entorno natural de todos los parajes de la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero de Torres de la Alameda también, pues existe una gran carga industrial. En la planta de olivos, esta mañana, el presidente ha estado acompañado por los consejeros de Economía y de Medio Ambiente, por la delegada del Gobierno, Pilar Lledó, y también por 3 de sus hijos que se han revelado como expertos jardineros. Son en estos momentos las 2:11, Telemadrid en directo. Tenemos todavía muchas cosas más que contarles en los próximos minutos. Noticias de Madrid que ahora mismo les avanzamos. Vamos a ver algunos de los nichos del cementerio de la Almudena que por su interés artístico van a ser rehabilitados. Nos acercaremos además a una vieja profesión que aún ejercen en Madrid unas 30 personas. Son los cerilleros. Y en nuestra sección de ecología, consejos sobre cómo ahorrar agua sin perder por ello calidad de vida. Son imágenes de esta misma mañana en el seminario conciliar. Allí el arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, ha mantenido un encuentro con jóvenes de la diócesis y seminaristas. El arzobispo ha destacado que de ellos depende el futuro de la fe católica en nuestra región. Pues hoy por hoy se ordenan unos 15 sacerdotes por año, una cifra insuficiente para atender las necesidades pastorales de la diócesis madrileña, aunque el número de seminaristas se ha estabilizado. Telemadrid ha visitado uno de los 2 seminarios que hay en la capital. Yo sentí que poco a poco me iba pidiendo cada vez más la parroquia y sin dejarla de querer a ella, pues también me pedía y entonces hubo un momento en que algo se rompió en mi vida, ¿no? Hizo algo crack. Y ese crack se echó por la parroquia, ¿no? Hacia Jesús. Entonces pues empecé a estudiar Derecho, empecé el primer año. Y la verdad es que, bueno, pues era feliz, pero sí había en mi vida pues una inquietud, como una falta de sentido. Había como un vacío grande que no era del todo pues feliz. Hasta que descubrí pues la presencia de Cristo en mi vida. Ellos son José Francisco y Carlos, 2 de los 169 jóvenes que un día sintieron la llamada de Jesús. Hasta entonces llevaban una vida completamente normal. Ahora se preparan para llegar a ser sacerdotes. Aquí, en este seminario de San Buenaventura, transcurren viviendo en comunidad sus 7 años de formación. Aquí lo que llamamos fundamentalmente es una vida, pues, primero de oración, ¿no?, que tenemos por las mañanas y luego también por las tardes. Luego también una vida de estudio, de ir profundizando un poco en la fe, ¿no? Este año 15 de estos seminaristas se ordenarán sacerdotes, una cifra que debería llegar al menos a 25 para poder cubrir las necesidades pastorales de la diócesis madrileña. Teniendo en cuenta las necesidades de la vida de la Iglesia en Madrid, de la predicación del Evangelio, las necesidades sociales a las que hay que atender desde la Iglesia y sobre todo también la alta edad media de los sacerdotes en este momento, es un número todavía insuficiente para salir al paso de todas las necesidades. Ya lo ven, no son bichos raros, sino jóvenes que en un momento determinado de su vida siguieron un camino diferente. Ofrecen su generosidad sin pedir nada a cambio. Nos vamos ahora hasta el cementerio de la Almudena, donde acaban de finalizar las obras de rehabilitación de casi 400 nichos. A lo largo de los 10 próximos años se va a recuperar el resto, unos 12.000 nichos. Todos ellos están declarados de interés histórico-artístico.
Construida en 1925, la edificación sobre la que descansan los restos de 12.000 personas en sus nichos ha soportado mal el paso del tiempo. Hace 40 años ya se intentó una rehabilitación que se vio frustrada por el mal estado de las llamadas unidades de enterramiento. Nos encontramos con dificultades del ladrillo, deterioro del ladrillo interior, y las baldas o entrepaños que hay entre nicho y nicho estaban deteriorados. Por lo tanto, no se pudo hacer la exhumación, se dejó todo así, y ahora, lógicamente, para poder rehabilitarlo, pues lo primero que hay que hacer es exhumar todos los restos. En la primera fase de la obra, que acaba de terminar, se han recuperado 399 nichos de la Galería Noroeste. Muchas han sido las dificultades para recuperar el aspecto original. Buscar el mismo tipo de ladrillo y reproducir las cornisas y pináculos que la humedad ha destruido ha prolongado los trabajos durante 5 meses. La rehabilitación completa es una labor lenta. Tardaremos en hacer toda la rehabilitación de todos los nichos de la segunda meseta, yo calculo entre 10 y 12 años, pues porque es muy costoso en dinero y en tiempo, repito. Por tanto, hemos hecho la primera fase, empezaremos con la segunda, es en la zona concretamente donde estamos ahora, pues aproximadamente por el mes de septiembre de este año, para poderla terminar antes de finalizar el año. Los nichos ahora recuperados fueron declarados en ruina hace ya 3 años. Solo se ha llevado a cabo una pequeña modificación para ganar unos centímetros. Y es que los madrileños de hoy somos más altos que los de 1925. Nos ocupamos ahora de un colectivo de profesionales, de los que apenas quedan 30 en Madrid. Son los llamados cerilleros. El Grupo Municipal Socialista va a pedir en el próximo pleno del Ayuntamiento que estos vendedores ambulantes puedan instalarse con puestos fijos en la calle. En este momento trabajan en las calles de Madrid cerca de 30 cerilleros, una profesión en retroceso, pero que en nuestra ciudad posee un gran arraigo. Su mayor dificultad es soportar las inclemencias meteorológicas, por ello reclaman la supresión del artículo 22, que obliga a desmontar a diario sus tenderetes. Con la retirada de este artículo, podrían colocar en la vía pública los puestos homologados por el Ayuntamiento hace 3 años. Está denunciado ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo evidentemente nos da la razón y bueno, y estamos esperando que esto se solucione. Las buenas palabras del Ayuntamiento, hemos hecho acopio de ellas y esperamos conseguirlo, pero más en un breve plazo, porque la situación ya no puede seguir así. Por toda España tienes kioscos. Los de los helados tienen kioscos. Todos tienen kioscos menos nosotros, los cerilleros. Y los cerilleros, pues vamos, somos una institución en Madrid, porque de toda la vida, desde que ha existido el tabaco, ha existido el cerillero. Los socialistas afirman que la situación se encuentra a un punto muerto desde hace 3 años por culpa de la publicidad. Yo creo que el por qué nos ha puesto en funcionamiento es como consecuencia de que pueda entrar en contraposición con los llamados chirimbolos, puesto que estos kioscos homologados de los cerilleros pueden llevar publicidad y pueden entrar en disputa con la propia publicidad de los chirimbolos, que yo creo que es donde pueda estar el quid de la cuestión. Desde el Ayuntamiento se niegan las afirmaciones socialistas. Yo creo que esa ordenanza, en alguna forma, va perdiendo eficacia a medida que los tiempos transcurren y que las circunstancias cambian, ¿no? Y mi criterio personal, es una cuestión nueva que acaba de plantearse ahora mismo, es que efectivamente el Ayuntamiento tendrá que abordar, no digo mañana ni pasado, pero que tendrá que abordar un perfeccionamiento de esa ordenanza. Cada puesto tiene un coste estimado de 2 millones de pesetas, un coste muy elevado para un colectivo de personas con escasos recursos económicos. Unos 2.400.000 viajeros utilizan cada día la red de metro madrileño. Así lo ha constatado el Consorcio Regional de Transportes tras realizar un estudio para conocer la demanda de viajeros y realizar, si fuera necesario, alguna modificación en las líneas. La línea que más viajeros transporta es la circular, con cerca de 500.000 usuarios, seguida de la línea 1, Plaza de Castilla, Miguel Hernández, con 430.000, y de la 5, Canillejas, Aluche, con 314.000. Respecto al año 91, hay líneas como la 6, que tras su cierre ha visto incrementado el número de viajeros, al contrario que otras como la 10, en las que el número de usuarios ha disminuido apreciablemente. El objetivo realmente último, aparte de conocer la demanda, es redimensionar la oferta en función del número de viajeros que utiliza cada una de las líneas, ¿no? O sea, redistribuir el número de trenes que dan servicio en la red, que es el trabajo que ahora estamos desarrollando para adecuar de una manera más conveniente la oferta a la distribución de los viajeros.
Por franjas horarias, el 10% del total de usuarios utilizan la red de metro entre las 8 y las 9 de la mañana y tan solo el 1,2% lo hacen después de las 11 de la noche. Las estaciones más utilizadas son aquellas en las que se pueden producir trasbordos y dentro de estas, Avenida de América, Sol, Plaza de Castilla y Cuatro Caminos. Por contra, las menos utilizadas son Ventilla, Cartagena, Duque de Pastrana, Pirámides y Las Musas. La frecuencia de paso de los trenes varía en función de las líneas. La mejor oferta es la de la línea 3. Es una línea que está en hora punta con un intervalo real de algo más de 2 minutos y 20 segundos. Y en el extremo contrario, pues está la línea 8, que era la línea que tenía menos viajeros, que está en torno a los 6 minutos de frecuencia. Según el estudio, es la estación de Embajadores la más saturada, sobre todo en hora punta. Deportes. El Leganés, tercero en la clasificación de segunda división, se mide al líder, el Hércules de Alicante. Los de la zona sur de Madrid están situados en posiciones de ascenso directo a primera por primera vez en su historia. Este partido lo podrán ver en Telemadrid a partir de las 5:30 de la tarde. La visita a Alicante se presenta como piedra de toque para el Leganés de Luis Sánchez Duque. Tras la victoria de la pasada semana sobre el Barcelona B, los pepineros ocupan por primera vez en su historia puesto de ascenso directo a primera división. Hay que seguir respetando muchísimo a los contrarios, hay que saber que lo tenemos difícil, pero al mismo tiempo que las opciones están ahí, claro. Sí, la verdad que hasta ahora lo que hemos hecho es muy bonito, ¿no? Pero la verdad que hay que conseguir más puntos e intentar hacer el logro de intentar ascender, ¿no? Porque si no, se va a quedar solo en una mera anécdota, ¿no? El Leganés visita Alicante en un buen momento para los madrileños, que han sumado 2 victorias y un empate en sus últimas visitas a rivales tan difíciles como el Extremadura, el Badajoz y el Mallorca. El Hércules es el líder de la segunda división, con 9 puntos de ventaja sobre el Leganés. Hay que valorar que es muy difícil, que el Hércules tiene una gran plantilla, que ha hecho un equipo para estar en primera división. En la plantilla del Lega hay optimismo moderado. Saben que el calendario es favorable. El Hércules es el último rival fuerte que queda por enfrentarse a los pepineros. Y nos ocupamos ya del pronóstico del tiempo para las próximas horas en Madrid. En Madrid el cielo se presentará esta tarde nuboso con intervalos muy nubosos. Se producirán chubascos débiles localmente moderados y ocasionalmente tormentosos en la zona de la sierra. Las temperaturas mínimas previstas para esta noche oscilarán entre los 5 y 7 grados en la capital, 1 y 4 grados en la zona de la sierra y entre 4 y 6 grados en la periferia. Aunque afortunadamente este año las reservas de agua están en niveles aceptables, no está de más en reducir el consumo de este bien tan escaso. No debemos, por tanto, bajar la guardia. Les proponemos unos consejos muy sencillos que le van a permitir, además, ahorrar gran cantidad de dinero y agua. Bien preciado y escaso. El agua es absolutamente necesaria para la vida y sin ella el medio ambiente en el que vivimos se deterioraría irreversiblemente. España es precisamente uno de los países que más acusa el problema de la sequía. Y puesto que el hombre no puede provocar la lluvia, lo que sí puede hacer es no malgastarla. Dúchese en lugar de bañarse. Un baño gasta 15 veces más agua que la ducha. No utilice el inodoro como papelera. Cada vez que tiramos de la cisterna se pierden 10 litros de agua. Un buen truco para ahorrar es colocar una o dos botellas llenas en el interior de la cisterna. Cierre el grifo mientras se lava los dientes o se afeita. Con este gesto se derrochan 25 litros menos. Asegúrese de que cierra bien los grifos y que no tienen fugas. Espere a que la lavadora y el lavavajillas estén llenos para utilizarlos. Un grifo abierto puede gastar más de 12 litros de agua por minuto y una cisterna estropeada más de 100 litros al día. Por eso, ahorrar este bien es imprescindible si queremos que llegue a todos en la cantidad suficiente y con la calidad necesaria. Todavía nos quedan más noticias. Estamos pendientes, lógicamente, de los interesantes contenidos políticos del día. Y también seguiremos atentos al caso de las vacas locas. En las últimas horas, muchos países, entre ellos Australia, por ejemplo, se han sumado al cierre de sus fronteras a los productos cárnicos británicos. Saludos de nuevo, señoras y señores. El fin de semana sirve para la reflexión. El Partido Popular y los nacionalistas vascos y catalanes han aprovechado la mañana de este sábado para estudiar la marcha de sus contactos con vistas a la formación
de un gobierno estable. Izquierda Unida también aprovecha la jornada de hoy para analizar sus resultados electorales. Vamos con todo ello. Antes, sumario. José María Aznar analiza con sus colaboradores los contactos mantenidos hasta ahora con los nacionalistas. Izquierda Unida estudia hoy los resultados de las pasadas elecciones en medio de grandes discrepancias internas. Un grupo de científicos demuestra que la aspirina no solo previene el infarto, sino que puede detenerlo y disminuir sus efectos. El actual presidente de Taiwán gana las elecciones celebradas hoy a pesar de las presiones de China de los últimos días. Se aproxima el cometa Hyakutake que podremos ver entre las 12 de la noche y las 4 de esta madrugada. Como les decíamos, en el Partido Popular están satisfechos de cómo se están desarrollando las negociaciones con los nacionalistas vascos y catalanes. Para los populares, que se han reunido durante toda la mañana en su sede de la calle Génova, han salido, como decíamos, contentos de cómo van las cosas. Durante 3 horas los responsables del Partido Popular han analizado la estrategia de las próximas semanas de cara a conseguir ese pacto. Han calificado de histórico el acuerdo al que pueden llegar con los nacionalistas, pero no hay prisa para conseguirlo, ya que no solo se trata de lograr la investidura de José María Aznar. Lo importante, yo lo insisto, no es salvar una investidura de cualquier forma y de cualquier manera, sino diseñar y trabajar sobre un proyecto político serio para los próximos años en la democracia española. Este es el único escenario que no se había contemplado nunca, este acuerdo entre el Partido Popular y los partidos nacionalistas. Es inédito y sin duda ninguna es un reto, porque era una limitación de la democracia, porque no lo podíamos llevar nunca a la práctica, ¿no? En la reunión, el Partido Popular ha dicho que el modelo de corresponsabilidad fiscal es el mejor de financiación autonómica. Y en cuanto a la presidencia del Congreso y del Senado, aunque no hay nada cerrado, el PP considera que Federico Trillo sería un buen candidato para presidir el Congreso. Trillo sería sin duda alguna una persona con capacidad suficiente y experiencia contrastada para dirigir el Congreso, pero como también lo sería para asumir cualquier otra responsabilidad de tipo político. El próximo martes se reunirán en la sede del Partido Popular los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo definitivo sobre la composición de las mesas. En Bilbao también se han reunido representantes de los partidos nacionalistas en Vasco y Convergencia y Unión para analizar el estado de las conversaciones con el Partido Popular. En los próximos instantes les vamos a ofrecer esta información que, como decimos, se ha producido en el País Vasco en una reunión que han mantenido en Bilbao representantes de ambas formaciones, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión. Evidentemente, las dos partes han analizado el estado de las conversaciones con el Partido Popular de cara a esa formación del futuro gobierno. Arzayus, Anasagasti y Molín se han reunido durante más de 2 horas para analizar la marcha de las negociaciones con el Partido Popular. Las distintas posibilidades de un apoyo al gobierno Aznar han sido valoradas por las dos formaciones, coincidiendo que el documento presentado por el Partido Popular es demasiado genérico y no entra en detalles. Me alegra saber que considera el señor Aznar que el camino está despejado, es decir, porque evidentemente lo está. Es él con su propuesta el que lo tiene que hacer efectivo, ¿no? Y por tanto sería una buena señal si interpreta él, porque es el que tiene en sus manos el hacer la propuesta, que el camino está despejado. No se trata de hacer una estrategia común, sino se trata de una coordinación inteligente entre ambas formaciones, que están más avaladas por la historia y sobre todo que ha dado muy buenos resultados. Mientras, en Barcelona se ha reunido el Consejo Nacional de Unió Democràtica de Catalunya, socio de Puyol en el gobierno catalán. Unió se muestra disgustado por los acuerdos logrados entre Rodrigo Rato y Joaquín Molins sobre la composición de las mesas del Congreso y el Senado que otorgan la presidencia al Partido Popular en las dos cámaras. Por cierto, la ministra de Asuntos Sociales en funciones, Cristina Alberdi, ha valorado hoy la participación de los nacionalistas en ese futuro gobierno, hipotético gobierno, y se ha mostrado partidaria del consenso y la tolerancia con las autonomías. Todo lo que sea quitar hierro a las situaciones de tensión que se hayan producido con anterioridad, todo lo que sea demostrar actitudes tolerantes, que son la base de la convivencia, pues todo eso es positivo. Entre tanto, en Izquierda Unida, el Consejo Político de la coalición ha evaluado los resultados de las pasadas elecciones generales y ha analizado la nueva situación política. Todo ello en medio de grandes discrepancias internas.
La unidad ha presidido el debate del Consejo Político Federal de Izquierda Unida, pero en los pasillos las discrepancias se agudizaban. Mientras Julián Guita insistía en afirmar que Izquierda Unida se debe a sus votantes y que por ello no va a cambiar su política, los miembros de Nueva Izquierda pedían más autocrítica y más realismo. Anguita ha insistido en que se ha avanzado electoralmente, en que se seguirán oponiendo a la política económica de derechas y en que Izquierda Unida tiene que hacer su política en el día a día y en la calle. Oposición a las políticas de derechas y por ende oposición a la derecha. ¿Oposición dónde y cómo? En la calle, en las movilizaciones cuando haya lugar y consideremos necesaria, y naturalmente en el Parlamento. Diego López Garrido ha lamentado la falta de autocrítica y ha calificado de muy malos los resultados y las expectativas de futuro. Nos han dicho que por ese camino no vamos bien, que tenemos que rectificar, que tenemos que abrirnos, que tenemos que renovarnos, que tenemos que abrir un diálogo en la izquierda, que tenemos que modificar políticas de fondo, económicas, europeas, que no son creíbles. Si eso no se admite, si se sigue en la misma línea de entender que el 3 de marzo no ha pasado nada, pues entonces el propio proyecto está en cuestión. López Garrido ha insistido en que incluso en Izquierda Unida las dimisiones pueden ser necesarias. También en los pasillos Francisco Frutos no ha dudado en afirmar que quien no esté a gusto que se vaya de una vez al PSOE. Lo que sí ha quedado claro en este consejo es que la unidad con Iniciativa per Catalunya se mantendrá a pesar de los últimos rumores. En San Sebastián, los trabajadores de la empresa Alditrans han vuelto a concentrarse esta mañana para exigir, como cada sábado, la libertad de José María Aldaya. El empresario vasco cumple hoy 320 días fuera de casa, secuestrado por la banda terrorista ETA. Los hijos de José María Aldaya han vuelto a participar en la concentración. Los trabajadores de Alditrans han exhibido de nuevo una pancarta en la que se podía leer, como ven, todos somos José María. En el auditorio de la Casa de Campo de Madrid se ha presentado hoy el llamado Proyecto Marta, una iniciativa de la Unión Europea dirigida a la formación de mujeres para la creación de nuevas empresas de servicios. Al acto han asistido más de 1.000 mujeres de toda España y en él también se ha otorgado el Premio Vecina 1995 a la ministra Cristina Alberdi. Han dejado por unas horas sus compromisos con los barrios y han venido a Madrid para participar en el segundo encuentro de mujeres vecinales. Sus asociaciones cumplirán pronto 30 años de vida. Nacieron en dictadura, hoy están en democracia, pero les queda todavía un largo camino por recorrer. Igualdad de salarios con los hombres y la incorporación a los puestos de mando forman parte de la lista. Hoy trabajan en un proyecto dirigido a la formación de mujeres en las nuevas empresas. Ellas son prácticas y saben compaginar trabajo y alegría. Representan, según han señalado, a lo mejor que todas llevan dentro. Como Julia, que hoy ha recibido el premio en representación de los vecinos de Madrid. Ha trabajado en el síndrome tóxico y ha quitado 750 chabolas. Las que estamos trabajando en el movimiento ciudadano se nos conoce muy poco, aunque estamos siempre, desde el semáforo, quitar las chabolas, mejorar la calidad de vida y todo esto, y los derechos. Y eso no es reconocido ni siquiera por los propios compañeros. Entre las premiadas a vecina del año, la ministra Alberdi, satisfecha y emocionada, ha recibido como galardón a su trayectoria a favor de la mujer un abanico de plata con el símbolo vecinal. Una de las etapas casi siempre problemática en la vida de las mujeres es la llegada de la menopausia, aunque tiene fácil solución. Sin embargo, el 50% no acude al médico cuando comienzan los trastornos, la mayoría por falta de información, según un estudio sociológico reciente. La pérdida de hormonas que se produce con la desaparición de la regla provoca en un 90% de mujeres una sintomatología parecida. Sofocos, pérdida del humor y del deseo sexual y puede producir osteoporosis y problemas vasculares a la larga. Acudir al médico cuando aparecen los primeros síntomas parece un asunto de sentido común. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no lo hace. Pues bien, a pesar de eso, tan solo un 50% acude al médico en demanda de asistencia sanitaria y además hay que decir que de ese 50% solamente un 30% lo hace como causa directa, es decir, el resto lo hace como un aspecto secundario de la consulta médica. Además, según el libro blanco de la mujer posmenopáusica, un gran número abandona el tratamiento poco después de haberlo comenzado. La falta de información y los miedos infundados son los principales motivos de esta actitud en las mujeres. Para cambiarlos es imprescindible la colaboración del especialista. Es importante que el médico gaste tiempo en informar a la mujer, en contestar a sus preguntas y sus inquietudes, para que consiga la colaboración de la mujer, para que ella haga algo en lo que realmente cree. Las terapias hormonales de sustitución retrasan el envejecimiento de las mujeres en unos 10 años y mejoran notablemente su calidad de vida.
Y seguimos con asuntos relacionados con la salud. El grupo de científicos de la Fundación Jiménez Díaz, que hace un año descubrió cómo actúa la aspirina en la prevención del infarto, acaba de demostrar que también es capaz de detenerlo o al menos disminuir sus efectos en el mismo momento en que se produce. El equipo médico que ha llegado a estas conclusiones trabaja ahora en la elaboración de un nuevo fármaco que podría estar listo dentro de 2 años. Una aspirina puede salvar una vida. La vieja creencia médica sobre los efectos positivos de tomar una aspirina en el momento del infarto ha sido demostrada científicamente por un equipo de investigación español. Hemos visto cómo la aspirina puede impedir la formación de estos trombos y hemos visto que la aspirina lo que hace es inducir la liberación de este gas por los neutrófilos de los animales infartados, pero no solamente hace eso, sino que previene que impide que este gas se degrade por unas moléculas que se llaman radicales libres, y entonces el gas puede funcionar e inhibir la formación del trombo. Este importante descubrimiento es la base para alcanzar un fármaco eficaz que prevenga las enfermedades coronarias. Las investigaciones en este campo se encuentran bastante avanzadas. En unos 2 años podremos contar con un medicamento concreto. Conociendo el mecanismo, que es lo que nosotros hemos descubierto, el mecanismo de cómo previene el infarto y luego cómo funciona durante el infarto, se pueden diseñar ya moléculas específicas que hagan esa misma acción sin que tenga otros efectos secundarios, sobre todo para aquella gente que no pueda tomar aspirina. Hasta conseguir ese fármaco, las investigaciones actuales indican que pequeñas dosis de aspirina, tomadas con regularidad, son eficaces para prevenir el infarto en los grupos de riesgo. Otros estudios realizados por el mismo equipo de investigación apuntan al aceite de oliva como otro de los seguros contra las enfermedades vasculares. Si usted es como nosotros, de las más de 2,5 millones de familias que están pendientes de la rebaja de los préstamos hipotecarios, les va a interesar lo que les vamos a contar a continuación. Hace ya más de una semana, seguramente sabrán, que el Banco de España bajó el precio oficial del dinero, pero las entidades financieras continúan resistiéndose a trasladar de forma inmediata este descuento. Lo cierto es que España es, precisamente junto con Italia, el país de la Unión Europea con los tipos hipotecarios más caros. La rebaja de los préstamos hipotecarios no es siempre ni inmediata ni voluntaria. El Banco de España redujo hace 10 días el precio oficial del dinero en medio punto. Los bancos sí han reducido ya en su mayoría la rentabilidad de los depósitos, pero aún no han aplicado, salvo excepciones, el descenso de los intereses que cobran por los préstamos hipotecarios o de consumo. Ante esta demora, diversas asociaciones recomiendan al usuario que exija e insista al abaratamiento de su crédito o bien que cambie su hipoteca a otra entidad financiera. Las oficinas bancarias van a replegarse, se van a bunkerizar y van a aguantar esa reacción de la clientela. Pero solo si nos movemos, si esa famosa frase de que el mercado actúa, solo si las personas individualmente van a pelear eso, van a conseguir ese beneficio. Nadie lo va a hacer por usted. No espere que el banco lo baje porque sí. España, junto a Italia, tiene los intereses hipotecarios más altos de Europa. El tipo hipotecario medio de referencia fue en febrero del 10,5%. Este dato contrasta con la tasa hipotecaria del 7,5% en Alemania o el Reino Unido, o menos de un 9% en Francia. En dinero, esto significa que un español necesita el ahorro íntegro de 9 años de trabajo para comprar un piso, mientras que un danés requiere tan solo 4. Sin embargo, un francés, debido al coste de la vivienda, precisa de 23 años de ahorro y un inglés de casi 13. Recuperamos la actualidad de Madrid. La zona centro de la capital ha vuelto a ser plataforma de protestas y reivindicaciones. Casi a la misma hora, en las inmediaciones de la Puerta del Sol, han coincidido una concentración de profesores interinos, una carrera contra la incineradora de Valdemingómez y una manifestación en contra de la privatización del sector público. Los primeros en manifestarse han sido los profesores interinos, que han querido protestar ante el Ministerio de Educación y Ciencia por la precariedad de sus puestos de trabajo y las desigualdades que existen entre las distintas comunidades autónomas. Estas discriminaciones perjudican en última instancia a la calidad de la enseñanza, según los concentrados, que exigen como solución un marco jurídico de contratación común para toda España. Media hora después y en la Puerta del Sol, el Consejo de Participación Ciudadana de Rivas-Vaciamadrid volvía a pedir el cierre de la incineradora de Valdemingómez.
y lo ha hecho con una carrera de un relevo compuesto por una rama de olivo y un manifiesto que, con cierta confusión de pancartas por la coincidencia de otro acto poco después, han leído en el lugar de llegada. El conjunto de los ciudadanos madrileños tienen que tomar conciencia de lo problemático que es cuando Valdemingómez empiece a quemar basuras y la incidencia que puede tener para la salud de todos los habitantes. La última concentración ha sido la manifestación convocada por la Confederación General de Trabajadores, a la que han acudido miles de personas y colectivos de diversos puntos de España para protestar contra la privatización del sector público. Estamos reivindicando la defensa del sector público y la defensa de la empresa pública como un bien social del conjunto de la sociedad, de todos los ciudadanos y de ciudadanas, y que debe de estar a su servicio. Una vez más, el corazón de Madrid ha sido el mejor altavoz para hacerse oír. Y en las afueras de Madrid, en la comunidad, en Colmenar Viejo, se está celebrando hoy la subasta nacional de ganado selecto. Concurren 85 ejemplares de especies bovinas y ovinas. Los sementales son los más cotizados, con precios que no bajan del medio millón de pesetas si es vacuno. Los apretones de manos de antaño se sustituyen por métodos más sofisticados. Ganaderos de toda España participan en la 38 edición de la Subasta Nacional de Ganado Selecto. Cuatro son las razas de bovinos: abileña negra ibérica, charolesa, fleckby y limousin. La manchega representa al ganado ovino. Esta, que se celebra en Colmenar Viejo, es una de las ferias más importantes de España y la primera de la temporada. Sin duda, todo un honor para nuestra región. Son ejemplares de alta selección, el ganadero los compra para mejorar su cabaña y no duda en invertir un dinero que puede parecer alto en algún momento, pero que en definitiva es una inversión de cara al futuro. Y es que cada uno de los 85 ejemplares que participan en la subasta tiene una misión que cumplir. Para carne, para ganadería de carne, para la zona de Sepúlveda, para el lechazo del cordero asado de Sepúlveda. Algunos ganaderos se cuestionan si realizan una buena inversión, ya que la noticia de las inglesas vacas locas puede perjudicar el mercado nacional. Esto va a repercutir en la carne, va a bajar el precio del vacuno. La evolución y mejora de la ganadería de nuestra región en los últimos años ha supuesto un factor determinante para la celebración de este tipo de ferias. Este año la subasta se ha adelantado unos meses, aunque los organizadores consideran que ahora es el momento adecuado para la compra de sementales. Los ejemplares se pueden adquirir a partir de las 60.000 pesetas en el caso del ganado ovino y del medio millón en el vacuno. Para Telemadrid, Lola Hernández Ballina. Más cosas, los licenciados de la Universidad Carlos III podrán completar su formación en plena sierra madrileña. El rector del centro, Gregorio Peces Barba, ha firmado hoy un convenio con el Ayuntamiento de Colmenarejo para ampliar allí las instalaciones de la universidad. Se pretende que estén listas para el curso 97-98. La Universidad Carlos III tiene ya una nueva referencia cardinal en el noroeste de la región. La firma de su rector, Gregorio Peces Barba, en la escritura de 26.000 metros cuadrados, ha hecho oficial la cesión de terreno del Ayuntamiento de Colmenarejo al centro universitario. Nos acercará mucho más a la enseñanza y a la cultura. Y al ser un pueblo pequeño, pues también el desarrollo y el trabajo en el pueblo crecerá. En virtud del convenio suscrito hoy, este municipio de apenas 4.000 habitantes de derecho verá levantarse en un plazo máximo de 5 años una residencia de estudiantes, un centro de posgrado y otro de seminarios para el tercer ciclo. Se van a beneficiar fundamentalmente estudiantes de tercer ciclo, es decir, licenciados que están haciendo el doctorado o que están haciendo un máster, y profesores que están haciendo trabajos de investigación, pues, sobre temas concretos, científicos, literarios, etcétera, etcétera. La extensión de la Carlos III supone, en palabras de su rector, poner un pie en la sierra, y de su necesidad e importancia ha dado prueba al anunciar que las obras comenzarán antes de que finalice el año. Seguimos recorriendo nuestra comunidad. En el municipio de Brunete se encuentra el mayor centro de Europa dedicado a la formación de conductores. Precisamente allí se enseña a dominar un vehículo en condiciones extremas, sobre todo para profesionales, aunque eso sí, cualquiera puede acudir allí para perfeccionar la conducción y prevenir de esta manera muchos accidentes. Durante el año pasado, 650 madrileños recibieron un curso de conducción en este circuito. La mayor parte son profesionales de la carretera, aunque a los que solo conducen su vehículo particular les sirve de igual forma para corregir errores que comienzan ya al sentarse ante el volante. Al estirar completamente los brazos, las muñecas nos caigan siempre en la parte alta del volante. Mano derecha preparada, voy tirando al volante lo que voy necesitando, siempre mi vista puesta a la salida de la curva. Acabo, corrijo con mi mano izquierda y vuelvo otra vez a la posición natural. Un curso de 8 horas sirve para corregir defectos que se van adquiriendo con el tiempo.
El empleo de un simulador permite reproducir las condiciones de lluvia, nieve o hielo a baja velocidad. Aprender a controlar un derrapaje es solo uno de los ejercicios. Nosotros en la pista de conducción lo que hacemos es reproducir esas situaciones. El alumno obviamente comete los errores que todos cometeríamos en la carretera y después se le enseña para saber manejar bien el vehículo y saber el salir de esa situación de una forma efectiva y sin ningún problema. Que vivan esas sensaciones para que el día de mañana puedan reaccionar. Porque es imposible, si tienes una pérdida de control, porque tienes una placa de hielo o porque te has pasado en una situación crítica de freno en una curva, que puedas reaccionar si no lo has vivido. Los expertos aseguran que muchos accidentes, incluso mortales, se producen por problemas que se solucionan en 5 minutos de práctica. Además, tras el curso, los conductores salen mucho más prudentes. El Jardín Botánico de Madrid ha sido esta mañana escenario de una actividad especial. Un grupo de niños ciegos ha visitado el jardín y ha disfrutado de la naturaleza. Estos niños, con ayuda de sus monitores, han superado la falta de visión, abriendo sus otros sentidos a las plantas y a los árboles. El Jardín Botánico ha recibido unos visitantes especiales. Son niños que, a falta de la vista, han utilizado el tacto y el olfato para conocer flores, árboles y plantas. La organización ecologista ADENA ha organizado esta visita a unos niños que desarrollan sensibilidades especiales. Son capaces de percibir el medio ambiente de una manera muy distinta y seguramente más completa que lo percibimos nosotros. Es cortita. La comida, no. Es para ayudar a la digestión de esa comida. Pues hombre, no, es que huela mucho. Pero cuando la rompes, pues huele bastante. Yo siempre que voy por ahí por el campo, siempre toco las plantas y los árboles y todo eso. Porque me gusta la naturaleza mucho. Tocar, oler, abrazarse al tronco de árboles centenarios para reconstruir en sus mentes la imagen de la naturaleza. Porque para aprender la lección del mundo vegetal no es imprescindible la vista. Dicen que en América hay muchos árboles de estos y que como hay tantos, pues que los utilizan en Navidades para adornar las casas. La Casa de las Plantas, el Jardín Botánico, ha empezado esta primavera con amigos que saben ver su belleza mejor que a simple vista. El actual presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, ha sido el ganador de las elecciones celebradas hoy en la isla. Los primeros datos provisionales dan una amplia ventaja al candidato del Partido Nacionalista, que no ha visto mermada su popularidad, a pesar de la presión ejercida por China en las últimas semanas. El recuento informatizado de los votos permitirá confirmar la reelección del actual presidente Lee Teng-hui dentro de unas horas. Los primeros datos provisionales otorgan al líder del Partido Nacionalista más de un 50% de los votos. El segundo candidato más votado ha sido el del Partido Progresista Democrático, firme defensor de la independencia durante la campaña electoral. Estas han sido las primeras elecciones democráticas que celebra Taiwán desde su proclamación como Estado soberano en 1949. La victoria de Lee ha puesto en evidencia la ineficacia de las presiones chinas para influir en la decisión final del electorado taiwanés. Las maniobras militares del Ejército Popular Chino en las proximidades de Taiwán y los mensajes propagandísticos paralelos lanzados desde Pekín han marcado durante semanas la campaña electoral de la isla. La respuesta de Estados Unidos con el envío de 2 portaaviones y la airada reacción china han incrementado la tensión. Incluso la población de algunas islas fronterizas ha sido evacuada por temor a un enfrentamiento real. Los resultados de estos comicios deberán servir para que las aguas vuelvan a su cauce y para que desaparezcan las tensiones que han sufrido la economía taiwanesa en las últimas semanas. Cada vez es mayor el número de países que está prohibiendo la entrada de ganado vacuno británico por temor a la enfermedad de las vacas locas y su posible contagio a los humanos. En España, las grandes superficies comerciales han empezado a notar ya una caída en la demanda de carne de vacuno. Prácticamente todos los miembros de la Unión Europea han adoptado medidas cautelares que suponen un cierre de fronteras a la carne de vacuno procedente del Reino Unido. Member states have the legal right to take safeguard action.
Los Estados miembros tienen el derecho legal a tomar las decisiones que consideren necesarias. De esta forma, justificaba el portavoz de Agricultura de la Comisión Europea las medidas adoptadas por los diferentes países. La Comisión Europea todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre la posible relación entre la enfermedad de las vacas locas y su versión humana. Hoy, en Francia, un grupo de aduaneros ha impedido la entrada de un camión cargado con 19 toneladas de carne de vaca procedente del Reino Unido. La Asociación de Consumidores de Alemania ha pedido un mayor control de las importaciones de productos farmacéuticos y cosméticos que pueden incluir algún compuesto derivado del ganado bovino. En España, los grandes centros comerciales han comenzado a notar una caída en la demanda de la carne de vaca. La cadena británica Marks & Spencer, con 5 centros en España, ha suspendido las importaciones de carne de bovino del Reino Unido y ha retirado las piezas que tenía almacenadas. Los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido se reúnen hoy en Moscú para estudiar los avances del proceso de paz en la antigua Yugoslavia. Esta reunión del llamado Grupo de Contacto pretende solventar los problemas que plantea la aplicación de los términos civiles del Acuerdo de Dayton, la política de tierra quemada de los serbios que abandonan Sarajevo y el futuro de los criminales de guerra son algunas de las cuestiones que se tratarán en este encuentro. Y acotamos la crónica del mundo en Perú, donde 8 personas han muerto al desplomarse una pared de adobe en un mercado lleno de gente en el centro histórico de Lima. Entre los muertos figuran 2 niños que se encontraban en puestos de venta de alimentos cuando se produjo el siniestro. Al menos otras 14 personas han resultado heridas. El local estaba situado en el llamado campo ferial San Marcos, construido con barro y madera fundamentalmente, como pueden ver en esas imágenes. La pared siniestrada se podría haber visto afectada por la demolición de algunas casas cercanas, también muy antiguas y de las mismas condiciones. Al filo de las 3 de la tarde, apenas 4 minutos, hacemos una breve pausa. Tras ella nos esperan muchas más cosas. Esto es solamente un avance. Nos ocuparemos de la actualidad deportiva. Los equipos madrileños, con ánimos muy distintos, preparan sus compromisos de mañana. Y pendientes del cielo, esta noche por fin podremos ver el cometa Hyakutake, que está a punto de alcanzar su máxima proximidad a la Tierra. Y por último, visitaremos una de las zonas de ocio más peculiares de Madrid, es el llamado Cerro de los Locos. Deportes. Después de lo del miércoles en Italia, parece claro que en el Real Madrid Valdano no era el único problema. Esto nos sirve para dar ya la introducción a la actualidad deportiva. Los 3 equipos madrileños velan armas y preparan sus partidos durante todo el día de hoy, precisamente porque mañana jugarán los 3, Real Madrid, Atlético y Rayo. El líder tiene la convicción de que el juego de pase y movimiento del Zaragoza le va a permitir intentar el fútbol de las mejores tardes. La mañana ha sido como toda la semana, austera y tranquila. Roberto es apto. El equipo titular permite pocas especulaciones. Es muy remota la posibilidad que sitúa a Biagini de titular en detrimento de Peniz. Radomir Antić está al margen de la inveterada pasión que el aficionado siente por las cábalas. Los partidos de la próxima semana ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid y los puntos que necesita el equipo para ser campeón no son objeto de debate para el técnico serbio. Todos estos cuentos de lechera, como hacen los demás, si este pierde, otro gana, nosotros no perdemos, otro gana, pues son un poco estos cuentos de varios, con cerveza, con un aperitivo, porque da salsa de fútbol. Pero tampoco es atractiva para Santi y Penef la posibilidad de forzar mañana la quinta tarjeta y cumplir el miércoles el partido de sanción.
Santi el miércoles jugará con la selección sub-21 y Penev tiene partido con la selección de Bulgaria. Si juegas, pues sales a jugar y punto. A lo mejor te sacan una, te sacan dos o no te sacan ninguna. Yo creo que sales a jugar y ya está. Ayer lo hablamos eso. Eso no es cuestión de plantearse, ¿me entiendes? Eso, además, cuando sales al campo te olvidas de todo lo que puede pasar. Antic se podrá sentar en el banquillo. El Comité Español de Disciplina Deportiva ha levantado la sanción cautelarmente que pesaba sobre el técnico rojiblanco. Y también vuelve al banquillo el delegado del equipo, Carlos Peña, después de cumplir una sanción de 2 partidos. A las 8:30, Tenerife y Betis abren la jornada. Duelo de sumario interés para las posiciones de la UEFA cada jornada más caras, donde el Real Madrid está directamente implicado. El partido lo podrán seguir en Telemadrid. Esta mañana Mikel Lasa se ha sumado a la larga lista de lesionados del Real Madrid. Con él son ya 9 los jugadores de baja. El defensa madridista ha tenido que abandonar el entrenamiento, aquejado de una fuerte lumbalgia que le ha impedido viajar con el equipo para enfrentarse mañana a la Real Sociedad. Sí que me fastidia, ¿no? Tenía muchas ganas, ya no solo por el hecho en sí de jugar en San Sebastián y contra mi equipo y contra mis compañeros, ¿no? Y mis amigos. Aparte, pues para quitarme pues un poquito la espina de poder hacer las cosas bien y de poder sacar los 3 puntos. Los jóvenes vuelven a tomar las riendas del equipo. Arsenio ha convocado a García Calvo, Fernando Sanz, Gómez, Guti y Álvaro. Los 5 no estarán en el 11 inicial. Prácticamente segura la incursión de los 2 centrales. Los otros 3 buscarán igualmente su oportunidad, a pesar de llegar esta en un momento especialmente difícil. Siempre cuando las cosas van bien se ven menos los errores, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora es cuando se ve si un futbolista vale o no vale para la primera división, ¿no? El Real Madrid necesita sacar de Anoeta los 3 puntos para seguir manteniendo opciones de clasificarse para la UEFA, además de comprobar la recuperación psíquica del equipo después de su eliminación de la Liga de Campeones. El Rayo Vallecano se enfrenta al Racing de Santander, uno de sus rivales directos en su liga particular por la permanencia. Los rayistas llevan 2 victorias consecutivas. Duan en el Sardinero le supondría alejarse un poco más de los puestos de descenso. Y vamos ya con los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy en Madrid. Son estos. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado hoy y dotado con 80 millones de pesetas, ha correspondido al número 72.069. El segundo premio, dotado con 20 millones de pesetas, ha recaído en el número 74.492. Premio especial de 500 millones de pesetas a la fracción novena, serie cuarta del primer premio, y premio especial de 200 millones a la fracción séptima, serie séptima del segundo premio. Reintegros para los billetes terminados en 1, 7 y 9. Nunca es tarde si la dicha es buena. Seguramente la protagonista de esta noticia que les vamos a contar ahora debió pensar algo parecido, porque con más de 80 años decidió saltar por primera vez en paracaídas. Sucedía en Australia y, como pueden ver, a esta anciana no le faltaron cualidades ni arrojo. La experiencia le gustó tanto que piensa repetirla tantas veces como se lo permitan sus años. En su caso, bien puede decirse aquello de hasta que el cuerpo aguante. Y millones de personas estarán pendientes del cielo dentro de unas horas para ver al cometa Yakutake, que a partir de esta noche alcanzará su máxima proximidad a la Tierra a una velocidad de 200.000 kilómetros por hora. Nunca antes un cometa se había aproximado tanto a nuestro planeta y para observarlo mejor, los expertos recomiendan alejarse de la ciudad. Probablemente se confundirá con una estrella más en el firmamento, pero no volverá a estar cerca de nosotros hasta dentro de 10 o 20 mil años. Se llama Hyakutake, fue descubierto por un astrónomo japonés en enero y es uno más de los cometas que se descubren cada año, pero tiene algo especial. Su proximidad a la Tierra, unos 15 millones de kilómetros, hace que se le pueda observar con mayor brillo que a otros. Pero hay que situarse en el cielo, localizar la Osa Mayor, prolongar las estrellas que forman la vara del carro, hasta una estrella bastante brillante que se llama Arturo, y cerca de esa estrella estaría el cometa. Una vez que miráramos en esta dirección, que yo aconsejo que se haga entre las 2 y las 4 de la mañana, es la mejor hora, y por supuesto en un lugar alejado de la contaminación e incluso de las luces de la ciudad, es decir, hay que irse al campo,
pues veríamos con una gran facilidad y de una forma muy espectacular el cometa, que además se ve ya como si fuera el núcleo y una cola que sale del núcleo. Desde los cielos madrileños se puede observar con unos simples prismáticos. No se debe observar con telescopio, ya que el telescopio amplía demasiado la imagen y este cometa se está moviendo con respecto al fondo de estrellas. Entonces lo mejor es, primeramente a simple vista, reconocerlo, identificarlo, y luego con la ayuda de prismáticos. El cometa se podrá ver durante todo el mes, pero es en este fin de semana cuando se podrá hacer con mayor nitidez. Pues dejamos el paracaídas de la abuela y el cometa de esta noche, ponemos ya los pies en el suelo. Primer sábado de primavera, el tiempo acompaña y cientos de madrileños están aprovechando para salir de casa durante todo este fin de semana. Nosotros también lo hemos hecho y nos hemos ido hasta Colmenar Viejo. Campos verdes con la sierra de Navacerrada completamente cubierta de nieve al fondo nos permiten comprobar que la sequía que hemos padecido hasta hace muy poco está prácticamente definitivamente cerrada, pero eso sí, hay que mantener, como les decíamos, los niveles de ahorro de agua. Teníamos un compromiso con ustedes. Antes de irnos, queremos enseñarles una de las zonas de ocio más pintorescas de todo Madrid. Lo llaman el Cerro de los Locos. Y ello porque hace 50 años tomar el sol al aire libre y hacer deporte era sin duda un divertimento de locos. Ahora los tiempos van cambiando, pero van a ver cómo en este páramo de la ciudad universitaria todo sigue exactamente igual. Crema para la piel, descaro contra el qué dirán y un poco de sano asco a ese tipo de vida claudicante y apocada que uno puede esperar de un hombre que tiene ya más de 70 años. Todo ello debidamente agitado, debidamente salpicado con algún que otro gramo de gimnasia y de locura. Así es, así se vive en este páramo que no se sabe exactamente por qué, sigue siendo para muchos el Cerro de los Locos. Deducimos que los que no vienen aquí son los locos. Nosotros estamos cuerdos todos completamente, aquí no hay ningún loco. Para quitarnos la camisa teníamos que andar con 100 ojos porque por aquí la policía y eso no nos permitía andar. Decían que esto era impúdico, inmoral. Y entonces pues venías con 100 ojos, pues te podías quitar, estando muy pendiente, pues te podías quitar la ropa y tomar el sol, ¿no? Y tomar el sol no solo ahora que da gusto, lo asombroso es que aquí da lo mismo que estemos en enero o en agosto. Ya con este solario ahora estamos ahí refugiados y da gusto tomar el sol en invierno. Pero antiguamente pues teníamos que meternos las trincheras, que esto eran trincheras de cuando la guerra. Sobra valor, pero, siempre hay un pero, falta dinero para mantener y mejorar todo esto. Hemos acordado que como precisamente no hay dinero y nadie nos da nada, ni el ayuntamiento, ni Telemadrid, ni nadie nos da nada, ¿verdad? Pues resulta que eso, el poner 200 pesetas cada uno todos los meses. ¿Y qué son 200 pesetas si a cambio desde aquí se puede ver eso que en la radio alguien describe como nivel de servicio amarillo en la carretera de La Coruña? Oído lo oído y visto lo visto, siempre son los demás los que viven en un cerro de locos. Así es y así será. Hasta aquí hemos llegado y esto ha sido todo por el momento. Más telenoticias esta tarde, recuerden, a partir de las 7:30. Que lo pasen bien, hasta luego. Adiós.